de gigante de metal todo puro. Ya me unido más vez. Pinta yo de gigante, pinta yo de gigante, pinta yo de gigante, y un show que es. Somos arigato de metal roboto, somos arigato de metal roboto. Líder Visa presenta. Hola, 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 ¿cómo les va? A todos pequeños querubines, yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Giant Metal Roboto, espero que se le estén pasando bien en donde quiera que nos estén escuchando. En donde sea que estén ustedes dándonos el privilegio de su audiencia. Y pues vamos a tener el día de hoy una buena cantidad de noticias ñoñas. Estamos en un periodo bastante, bastante, bastante interesante. Obviamente la gran noticia o lo más destacado de la semana es justamente las personas de los efectos visuales, las personas de los VFX que se están uniendo también a su propio sindicato, se están uniendo de hecho a un sindicato ya existente para tratar de conseguir un poco de condiciones mejores para sus familias, justamente porque se dijo mucho
en las producciones de Marvel, en la película, por ejemplo, de el Spider-Verse, pues de que los ponen a trabajar en circunstancias muy, 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 muy malas. Y bueno, vamos a tener varias, varias, varias cosas de las cuales platicar el día de hoy. Vámonos, si les parece bien, a nuestro intro de las noticias ñoñas. Venga. Pues aquí estamos, saludos a todas las personas que nos puedan estar viendo en redes sociales. Todavía no tengo ningún comentario aquí en Facebook, pero está bien. Vamos a darle pues a todo el contenido que tenemos el día de hoy. Déjenme nada más. No sé por qué se me abre WhatsApp cuando debería abrir Keep. Y ya me di cuenta que estaba dando clic en WhatsApp en lugar de Keep. Pero bueno, vamos a comenzar muy, muy, muy bien con las noticias de hoy. Resulta que, bueno, permítanme, listo. Spider-Man Across the Multiverse. Ya la vieron, ya la vieron de nuevo. Porque esta película ya se estrenó en digital. ¿Qué significa que ya se ha estrenado en digital? Pues que ya la tenemos en muchas, muchas, muchas plataformas. Ya se puede disfrutar. Sobre todo en Netflix. Porque Netflix tiene la primicia de la película en digital. Pueden ustedes irse ahorita si tienen su cuenta de Netflix y ponerse a disfrutar de Across the Spider-Verse. Pues bueno, el lanzamiento de Across the Spider-Verse hace una versión de la película canon. ¿Qué significa esto? Hubo dos cortes diferentes de la película que se proyectaron en los cines. La gente se dio cuenta de que algunas escenas como que estaban diferentes o como que tenían diálogos diferentes. Los mismos directores dijeron que sí, que había diferentes versiones en los cines y aún así la versión digital es también diferente que la que vimos en los cines. La versión digital ya, pues vaya, ya es la versión canon y entonces tiene diferentes cositas que no tiene la versión que vimos en los cines. Por ejemplo, la película tiene un anuncio de servicio público para saber que aparecía en el lanzamiento. Luego de que los cinéfilos notaron diferencias menores en diálogo y las animaciones en dos cortes diferentes de lo que se estrenó en cines en junio, Games Radar recogió los tweets que circulaban en X, confirmando qué versión es la verdadera. Y entonces se quedó que hay una escena con Miguel O'Hara, también conocido como Spider-Man 2099. Aparece su compañera holográfica Layla y termina esta escena con ella tomándose una selfie con un filtro de conejito en lugar de señalar con el dedo. Entonces, esta versión está ahorita siendo conocida como la versión de la selfie.
y esta es entonces la versión oficial de la película. El lanzamiento digital también presenta a Ben Reilly, conocido como Scarlet Spider, haciendo un comentario sobre atrapar a Miles en su musculatura bien definida. Algunas personas rastrearon cambios entre dos versiones teatrales hasta el momento en que Sony Pictures intercambió las impresiones para solucionar problemas de sonido, en fin. Naturalmente, mientras los espectadores revisan el lanzamiento digital para identificar los cambios, están detectando también los pequeños detallitos que tiene la película, ¿no? Como la inclusión de Videoman, de la serie de los 80s, Spider-Man y sus sorprendentes amigos, el Green Goblin del videojuego de 1982 y otra referencia a videojuegos se encuentra en la película. Es completamente nueva y es en una escena en la que Miles se reúne con su amigo Ganke, y Ganke se encuentra en medio de una sesión de juego con su PlayStation 5, y lo que está jugando es Spider-Man 2. El administrador de la comunidad de Insomniac, James Stevenson, confirmó que lo que está jugando, o las escenas que está jugando Ganke en su PlayStation 5, es material completamente nuevo de Spider-Man 2. Y bueno, todos estos son los pequeños gags, motivos, referencias que se han encontrado dentro de la película en su versión digital, y bueno, podría haber todavía más. Ustedes, si pueden, vean la película, ya está en digital en varias plataformas. Yo recomiendo buscarla en Netflix. Chan, a ver si se escucha. Perfecto, pues ahora vamos a platicar sobre el presidente de Pixar, porque el presidente de Pixar se dirige al fin de semana de debut decepcionante de Elemental e insiste en que esta película todavía va a ser rentable para para su estudio, para Disney. Después de un comienzo decepcionante, Elemental de Pixar ha cambiado las cosas en la taquilla mundial. Elemental se abrió con solo 29,5 millones de dólares, lo que fue una mala señal en ese momento debido a su presupuesto de 200 millones para la película. Esto fue el peor estreno nacional en la historia de Pixar. Sin embargo, la película ha seguido subiendo en las semanas posteriores y meses siguientes, y ahora Elemental tiene un valor de 425 millones de taquilla en todo el mundo. En declaraciones para el sitio Variety, el presidente de Pixar, Jim Morris, habló sobre el rendimiento de taquilla de la película animada y dice: "La apertura de Elemental fue ciertamente decepcionante desde el punto de vista de los ingresos. Nos sentimos bastante bien con la película, teníamos más esperanzas en su fin de semana de estreno, así que estábamos un poco abatidos. Pero incluso con su comienzo lento, Morris dijo que Pixar espera que Elemental pueda alcanzar los 460 millones de dólares en taquilla. Morris dijo personalmente que le gusta que alcanzara los 500 millones. Dice:
Tenemos muchas fuentes de ingresos diferentes, pero la taquilla que estamos viendo ahora debería ser mejor que alcanzar el punto de entrada teatral y tenemos ingresos de transmisión, parques temáticos, productos de consumo. Esa sin duda será una película rentable para la compañía Disney. En general, ha sido un año desigual en la taquilla de Disney, además de las luchas iniciales de Elemental. La película de Indiana Jones y el Dial del Destino lucharon por tener un impacto, mientras que las costosas películas como Ant-Man and the Wasp: Quantumania tuvo un rendimiento significativamente inferior para los estándares de Marvel. Así que todavía están con estas ondas de que las películas no están llegando a tanto público como deberían. El CEO de Disney admite que las representaciones de películas recientes han sido decepcionantes. Bob Iger no está contento con las tendencias establecidas por Indie 5 y por Haunted Mansion. Mansión Embrujada, Indiana Jones y el Dial del Destino han sido unos meses difíciles para Disney, que ha visto dos recientes decepciones de taquillas seguidas. Si bien la narrativa inmediata sobre los estrenos en cines de Disney es un fastidio, el CEO de Disney, Bob Iger, confía en que esta no es toda la historia, pero también es sincero en que los recientes resultados de taquilla han sido decepcionantes. Cuando se le preguntó en la llamada de ganancias de hoy cómo planeaba aumentar el rendimiento de las taquillas, Iger ofreció poner las cosas en perspectiva un poco. Y este es Bob Iger, diciendo que el estudio ha tenido una carrera tremenda en la última década, quizás la carrera más grande que cualquier estudio haya tenido jamás, con múltiples éxitos de miles de millones de dólares, incluyendo, por cierto, dos que fueron relativamente recientes, uno en particular, Avatar, El Camino del Agua, y también tuvimos un desempeño bastante fuerte con los Guardianes de la Galaxia 3, que creo que ha recaudado aproximadamente 850 millones en la taquilla mundial. Dicho esto, el rendimiento de algunas de nuestras películas recientes definitivamente ha sido decepcionante y no lo tomamos a la ligera. Como era de esperar, estamos muy enfocados en mejorar la calidad y el rendimiento de las películas que hemos hecho. Esto es algo en lo que estoy trabajando de cerca con el estudio. Estoy personalmente comprometido a dedicar más tiempo y atención a esto. Pues como les decía, mucha gente se queja de que Disney mete las manos, mucha gente se queja de que Disney destruye su infancia, mucha gente se queja de que Disney hace puras películas woke ya en estos momentos, pero pues la realidad es que no es Disney, no es Bob Iger el que está haciendo esos cambios. Si no te han gustado las películas de Disney actualmente, no es culpa de Bob Iger. Si no te han gustado las de Star Wars, no es culpa de Bob Iger. Si no te han gustado las de Marvel, no es culpa de Bob Iger. Al menos eso es lo que dice Bob Iger. Y a partir de estos momentos, Bob Iger está diciendo que va a tomar las riendas tanto de Marvel como de Lucasfilm
como del resto del estudio bajo sus manos. Ñaca, ñaca, ñaca. Guau, 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 guau. Ahora Sony dice que va a recortar drásticamente el pronóstico de ventas de su negocio de películas debido al impacto de las huelgas. Sony recuerda su pronóstico de negocio cinematográfico como resultado del impacto de las huelgas en curso de Hollywood. Dice que las huelgas en curso del Sindicato de Actores, Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y del Sindicato de Escritores han detenido las producciones de Hollywood sin un final a la vista. A principios de este mes, Warner Discovery dijo que esperaba una fecha de regreso al trabajo de principios de septiembre, pero una reunión reciente entre la WGA y la Alianza de Productores de Cine para discutir las negociaciones del contrato terminó en un punto muerto. Sin fecha inmediata, regresaron a las conversaciones previstas. Sony dijo que las ventas de su negocio de películas ahora serán más bajas de lo que pronosticó en abril, principalmente debido al impacto de las huelgas. Se espera que las huelgas, según Sony, generen menores ingresos, principalmente debido a retrasos en películas y programas de TV. Sony ha revisitado su pronóstico de ventas de películas a la baja en un 3%, aunque su pronóstico de ingresos operativos sigue siendo el mismo. En julio, Sony Pictures regresó varias películas, incluidas Ghostbusters Afterlife 2, Kraven the Hunter, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, y también se retrasó un reinicio de Karate Kid, y They Listen the Blumhouse se retrasó indefinidamente. Finalmente, las secuelas de Bad Boys y Venom ahora tienen fechas de lanzamiento hasta el verano de 2024. Guaca, guaca, guaca. Pues bueno, por todo esto, yo siempre tengo Tang. ¿Jaime? Sí, señora. El niño tiene sed y no hay naranjas. Pero Tang le va a encantar por su gran sabor a naranja. No se lo merece. ¡Quiero más! Por eso siempre tengo Tang. El único con el gran sabor a frutas de Tang. Bueno, la película de terror Talk to Me tendrá una secuela y sí se va a llamar Talk to Me, en el sentido de que el tú se va a convertir en un número 2. Esto es después de un muy buen fin de semana en la taquilla. La película de terror del estudio A24, Talk to Me, ha recibido luz verde para una secuela. A24 anunció la noticia en Twitter hoy, que también incluyó una revelación del nombre de la secuela. Talk to Me ha tenido un desempeño sólido desde su debut el 28 de julio, incluso con una competencia tan feroz como la de Barbie y Oppenheimer, que se inauguraron la semana anterior. La película pudo recaudar 14 millones a nivel mundial en su primer fin de semana, con 10 millones provenientes de Norteamérica, marcando el segundo fin de semana de apertura más grande de A24 después de Hereditary. Actualmente tiene un valor de 26 millones a nivel mundial, según Box Office Mojo. Waka, waka, waka.
Y bueno, nuestra querida, muy querida sección de viejitos diciendo cosas de viejitos, Ridley Scott se arrepiente de no haber dirigido Blade Runner 2049. Dice: no debería haber tenido que tomar esa decisión. Ridley Scott lamenta su decisión de dirigir Alien Covenant en lugar de Blade Runner 2049, la secuela de su clásico de ciencia ficción de 1982. El aclamado cineasta tuvo que renunciar a la secuela de Blade Runner debido a un conflicto de programación con el seguimiento de Prometheus, lo que dejó vacante el puesto de director para Denis Villeneuve. Sin embargo, Scott habló con franqueza sobre esta decisión en un artículo reciente para la revista Empire, y dijo que le molestaba la elección. Y cito: no debería haber tenido que tomar esa decisión, pero tenía que hacerlo. Palabras de el buen Ridley Scott. Si bien no puede haber acierto, se da el reloj. Scott regresa al mundo distópico de Blade Runner para una serie de acción en vivo en Amazon titulada Blade Runner 2099. La serie tiene lugar 50 años después de la secuela de la película de Villeneuve, con Scott como productor ejecutivo junto a Michael Green, Tom Spezialy y la showrunner Silke Louisa. Dice Scott: soy uno de los productores. Todo está ambientado años después para mi gira en torno a la idea de Brave New World de Aldous Huxley. Blade Runner 2099 ha estado en proceso durante un tiempo. Scott confirmó en noviembre del 2021 que el equipo ya había cerrado la trama, aunque los detalles de la historia permanecen en secreto. Tampoco está claro si este proyecto afectará las esperanzas de Villeneuve de regresar al universo Blade Runner para una tercera película. Y cito a Villeneuve: me gustaría volver a visitar este universo de una manera diferente. Tendría que ser un proyecto en sí mismo, algo desconectado de las otras dos películas, un detective, una historia de cine negro, tal vez ambientada en el futuro. A veces me despierto por la noche soñando con pequeñas ovejitas artificiales. Chan, 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 chan. Y bueno, el juego de Baldur's Gate 3, vamos a hablar de Baldur's Gate 3 porque resulta que está reavivando el viejo debate del Save Scumming. Después de el explosivo y inicio de Baldur's Gate 3 en Steam, millones de personas están explorando sus trampas de juegos de rol con un solo dedo sobre el botón de su teclado, y esto es el F5. ¿Por qué? Porque la tecla F5 activa un guardado rápido sin tener que pasar por el laborioso proceso de abrir el menú principal y guardar manualmente. Muchos juegos tienen una opción de guardado rápido, por supuesto. Sin embargo, para Baldur's Gate 3 es algo crucial, porque este es un juego aparentemente creado para la escoria de guardado. La escoria de guardado, para los no iniciados, es el acto de guardar antes de las decisiones clave o las decisiones clave esperadas.
para que puedas volver a cargar si terminas con un resultado no deseado. La libertad caótica de Baldur's Gate 3 y a veces la dificultad brutal y aleatoria son tales que los resultados no deseados son parte de la experiencia. Es posible que hayas fallado una prueba de dados dirigiendo una conversación en una dirección que odias. Es posible que hayas pasado otra prueba pero odias cómo resultaron las cosas. Podrías haberte ahorrado un ataque cuando parecías estar casi imposible de hacerlo. En fin, hay tantas y tantas situaciones que son aleatorias que pues las personas están utilizando el F5 para hacer sus guardados para poder regresar rápidamente a este punto en el juego en los que tienen que tomar una decisión. Y bueno, en Baldur's Gate hay tantos métodos para hacerlo que las cosas tienen la costumbre de salir mal. Continuando con videojuegos, chavos, tengo que hablarles. Déjenme tomar un toquito de agua. Vamos a hablar sobre Street Fighter 6, porque resulta que los fanáticos de Street Fighter 6 están comprando los disfraces de las tortugas ninja, a pesar de que estos cuestan $15 cada uno. Imagínate, $15 cada uno. Capcom ha sido criticado por el alto costo del DLC de las tortugas ninja de Street Fighter 6. Cada disfraz dentro de este DLC cuesta 750 monedas o aproximadamente $15. Como es la moneda premium de los videojuegos, no puedes comprar 750 Fighter Coins. Necesitas comprar 610 por $12. Luego 250 adicionales por $5. Si quieres los 4 disfraces, que serían de Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel, necesitas 3000 Fighter Coins. La forma más barata de comprar esta cantidad es desembolsar $50 por 2750 monedas y luego $5 por comprar 250 adicionales. Vale la pena señalar que estos disfraces de tortugas solamente son eso, no son nuevos personajes jugables. Solo son disfraces de avatar para usar en el modo World Tour para un jugador, para el lobby y para las batallas de avatares. Estas no están disponibles en el modo multijugador competitivo estándar. El nuevo personaje descargable Rashid, recientemente lanzado, cuesta 350 monedas Fighter. Es más barato que un solo disfraz de las tortugas. Si bien el precio de $15 para un disfraz de tortuga ninja está en línea con las máscaras en otros juegos de servicio en vivo, la comunidad de Street Fighter 6 está criticando duramente a Capcom por lo que siente que son piezas de DLC demasiado caras. Muchos señalan que el costo del conjunto completo de 4 DLC es casi tanto como el precio del juego completo de Street Fighter 6.
Guau. Bueno, ahora les voy a platicar sobre Gal Gadot, porque pues si se acuerdan, el programa pasado estuvimos hablando justamente de que en entrevista Gal Gadot estaba diciendo que ella va a que ella lo último que sabía era que tanto ella como Safran y James Gunn iban a desarrollar juntos una película de Wonder Woman 3. Pues solamente lo que dicen los informes es de que esta película pues aún no está absolutamente en la vista de nadie. Según los informes, Wonder Woman 3 no está en la nueva DCU después de todo, a pesar de los comentarios de Gal Gadot. A pesar de los comentarios recientes de Gal Gadot de que una tercera película de Wonder Woman vendría bajo la renovada DCU de James Gunn y Peter Safran, el sitio Variety informa hoy que ese no es el caso después de todo. Citando fuentes con conocimiento de la situación, el medio informa que Gunn y Safran de hecho no tienen ningún plan en estos momentos de desarrollar un nuevo proyecto de Wonder Woman fuera de la próxima serie dramática de acción en vivo llamada Paradise Lost, que se desarrollará en Temiscira, hogar de las Amazonas, y que es el lugar de nacimiento de la Mujer Maravilla. Dice Gal Gadot, le dijo a Gal Gadot recientemente al sitio comicbook.com: me encanta interpretar a Wonder Woman, es tan cercano y querido para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar Wonder Woman 3 juntos. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Estaba Gal Gadot mintiendo? ¿O está mintiendo el periódico de Variety? ¿Qué es lo que está pasando? Ni uno ni lo otro, simple y sencillamente es una cuestión de tiempo. Gal Gadot le dijeron: vamos a crear otro proyecto de Wonder Woman. Hasta ahí. Le dijeron que van a hacer una nueva Wonder Woman y que la van a hacer juntos. Nunca le dijeron va a ser mañana, nunca le dijeron fecha exacta de nada. Entonces, en estos momentos, en los planes específicos que se tienen para las nuevas películas del universo de DC, no hay en estos momentos ningún proyecto, ningún plan en específico para una película de Wonder Woman o para una tercera parte de Wonder Woman. Esto no significa que no se vaya a realizar. Esto no significa que no la vayan a hacer juntos Peter Safran, James Gunn y Gal Gadot. No significa nada más que en estos momentos no están ellos con esta película en la mira. Como podemos recordar, cuando James Gunn hizo su gran anuncio de estos proyectos que tienen para el universo DC, pues tenemos aproximadamente mínimo unos 5 a 6 años de proyectos nuevos de DC Comics que no tienen nada que ver con Wonder Woman. Entonces lo único que nos queda es esperar a ver cuando se les ocurre generar una nueva película de Wonder Woman. Yo diría que tal vez no vamos a ver una nueva Wonder Woman
hasta dentro de unos 10 años. Pero tenemos que recordar también que el universo cinemático de Marvel nos tocó 10 años verlo, así que 10 años no es tanto tiempo. Vámonos, vámonos con la lucha de los efectos visuales de Marvel. Venga. Dicen, queremos salvar este trabajo. 5 trabajadores y organizadores de efectos visuales hablan sobre las malas condiciones que los llevaron a un impulso sindical potencialmente innovador. Después de innumerables informes de crisis, plazos de entrega increíblemente ajustados y salarios drásticamente bajos, durante muchas horas, los trabajadores de efectos visuales de Marvel están contraatacando. A principios de esta semana se anunció que más de 50 trabajadores de efectos visuales en Marvel votaron para presentar una elección sindical en la Junta Nacional de Relaciones Laborales para ser representados por la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales, IATSE. Y según 5 organizadores y trabajadores de Marvel, con los que habló el sitio IGN después del anuncio, la medida no es solo algo que ha tardado mucho en llegar en la industria, donde casi todas las demás facciones ya están sindicalizadas, sino que es necesario incluir, incluso hacer posible continuar con su trabajo. Y eso es lo que dicen. Estas son empresas que están ganando miles de millones de dólares con nuestro trabajo, por lo que la razonabilidad de nuestras demandas, que es pedir que se nos ponga en el mismo trato que las personas que trabajan junto a nosotros y que se les da acceso a atención médica y un fondo de pensiones y las protecciones básicas del trabajo, creemos que esta es una de las demandas más razonables que alguien haya hecho, le dice a IGN Mark Petch, organizador de efectos visuales y miembro ahora de la IATSE, ex coordinador de WandaVision para Disney Plus. Estas protecciones básicas, dicen los trabajadores, son cosas que se han sentido obligados a exigir. Hay un esfuerzo por arreglárnoslas con la menor cantidad de gente posible y esperar a que básicamente armemos un escándalo y digamos, ya no vamos a dormir, no hemos visto a nuestras familias, trabajamos todos los fines de semana, dice Patch. Trabajo mucho, como un esclavo, páguenme dinero. Señores Midas, ese trabajador tiene una canción en el corazón, haciéndolo. Bueno, entonces es cuando ellos dicen, oh, está bien, conseguiremos algunos cuerpos más. Es decir, cuando la gente de efectos visuales se queja, lo que hacen los estudios simplemente es decir, bueno, si te vas a quejar, vamos a ir por otra persona. Los amenazan con irse con otro estudio de efectos visuales. ¿Por qué? Porque efectos de estudios visuales hay un montón. Tomas una piedra, la arrojas en Hollywood y le cae en la cabeza a alguien
que al menos sabe manejar Adobe Pro, ¿no? ¿Cómo se llama este? After Effects. Entonces, cuando dicen nos vamos a ir porque no nos tratan bien, los efectos dicen pues váyanse. Y por eso en los créditos finales de las películas tú ves tantos estudios de efectos visuales que estuvieron metidos en la película. Pues es por eso, porque muchos estudios de efectos abandonan o contratan de plano Marvel y otros estudios, se ponen a contratar efectos visuales para tener la película pues más rápido, más pronto. Al intentar unirse a IATSE, los trabajadores de Marvel buscan estar protegidos por los términos del acuerdo básico, que incluye aumentos de salario mínimo, un plan de pensión, atención médica, mejoras en la rotación, mejoras en las multas por comidas. Básicamente, como señala Patch, se trata de asegurarse de que los efectos visuales ya no sean el salvaje oeste, pero en última instancia también se trata de respeto por el trabajo que ellos mismos hacen. ¿Cuán esenciales son para la producción cinematográfica? Y aunque la medida llega en un momento en el que el Sindicato de Escritores de América y el Sindicato de Actores de Pantalla están en huelga, luchando por sus miembros desde los piquetes, no es algo que los trabajadores de efectos visuales esperaran. Dice Patch, no estamos esperando. Se trata de justicia para los trabajadores de efectos visuales. Vas a ver esas compañías similares desplegándose en toda la ciudad. Es un movimiento al que nos estamos uniendo. Y cuando preguntó si aún así ver la solidaridad de los otros sindicatos los impulsó, Patch responde que podría no ser lo suficientemente fuerte como una palabra, galvanizado. Dice, el fuego está ardiendo y esto es algo que ha explotado como una bomba. Es decir, los estudios en Hollywood no le están pagando a su gente. Los estudios en Hollywood no están recibiendo suficiente billete. Los estudios en Hollywood están en crisis. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, ya para despedirme sobre las noticias, voy a platicarles que los suscriptores de Disney Plus están obteniendo los primeros, las primeras oportunidades en alcanzar la mercancía de Star Wars Ahsoka, estableciendo un nuevo precedente para los coleccionables de Star Wars. Los suscriptores de Disney Plus son los primeros en obtener la próxima mercancía de Ahsoka, ya que la compañía sienta un nuevo precedente para los coleccionables de Star Wars. Según lo informado por SWNN, Disney está ofreciendo a los suscriptores de su plataforma en los Estados Unidos a un poco más de una semana de acceso exclusivo a varios coleccionables, juguetes y otros de la serie Ahsoka. Un enlace y un código QR para la tienda oficial de Disney están disponibles
en la página de Ahsoka de Disney Plus, cuando la serie se estrena el 23 de agosto y hasta el 31. Por ejemplo, los sables de Ahsoka, Ahsoka Links y Saber Set, es quizá la pieza más codiciada que se ofrece con la exclusividad cronometrada. Pero también se ofrece un juguete Chopper Astromech Droid con control remoto y coleccionables que incluyen un busto, un pin, una taza de Ahsoka y más, hasta agotar existencias. Ahsoka avanza en la historia de la ex Padawan de Anakin Skywalker luego de su aparición en las Guerras Clónicas, Rebels y Tales of the Jedi. También presentará algunos personajes sorprendentes, incluido el ingreso de un villano que era de Rebels y un favorito de los fanáticos de la trilogía de precuelas que aparentemente se filtró con la mercancía de Star Wars. Pues estas son todas las noticias ñoñas que tenemos para esta semana. Déjenme ver si de casualidad tenemos mensajes. Vamos a ver. Parece que no tenemos mensajes en estos momentos desde la plataforma de Facebook. Permítanme hacer un reload porque luego resulta que sí hay y yo no lo estoy viendo, pero no, parece que no hay absolutamente ningún mensaje en Facebook en estos momentos. Pues bueno, esto es el programa de hoy, chavitos. Esta es la hora de Giant Metal Roboto para el día de hoy, que es jueves, juevesito chelero del 10 de agosto del 2023. ¿Qué es lo que tenemos como anuncios parroquiales para esta semana? Pues déjenme decirles que ya se llenó la lista de personas que van a participar en el evento de el Leadertober. Leadertober es un evento de dibujo en donde se va a dar el nombre de 31 monstruos. Cada participante del Leadertober va a hacer solamente un dibujo para completar los 31 después de 31 días. Va a ser 31 días, 31 dibujos de monstruos. Lo que vamos a tener en Leadertober este año, y bueno, mayores detalles los vamos a poder escuchar nosotros al ratito en el live stream de Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. Ahí él va a poder dar mayores informes sobre el Leadertube. Por lo pronto, yo les anticipo que ya está la lista de participantes lista. Lo único que tenemos que esperar es que se realice. Y con la lista de participantes también les anuncio que ya estamos listos para visitantes nocturnos las 31 noches de Halloween. ¿De qué se tratan las 31 noches de Halloween? Como el año pasado, ustedes recordarán que tuve 31 programas completamente durante todo el mes, uno diario, todos los días, todas las noches, durante
31 noches seguidas, noche a noche, a las 10 de la noche, durante 31 días seguidos, y esto fueron las 31 noches de Halloween. El año pasado nos dedicamos a hablar sobre 31 de nuestras películas favoritas de terror, con una lista que fue curada justamente por el señor Gerardo Valdés Uriza, el líder fantasma. Este año vamos a regresar a algo similar, a las 31 noches de Halloween, en el sentido de que en este año vamos a estar hablando justamente de los 31 monstruos, de los 31 monstruos de la lista de líder tuber. Vamos a estar platicando sobre 31 días, 31 noches, sobre monstruos clásicos, sobre monstruos famosos. Así que los esperamos durante todo el mes de octubre en Visitantes Nocturnos. Es aquí en Facebook, facebook.com/RobotoMX, 31 programas, 31 noches, 31 monstruos en octubre, todos a las 10 de la noche. Guaca, guaca, guaca. Pues esto es todo lo que les tengo para decir de momento. Estos son todos mis anuncios. Estos son todo lo que tenemos de noticias para ustedes. Espero que se les esté pasando bien. Espero que se encuentren bien en donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto fue Giant Metal Roboto. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.